con un mensaje de fe, esperanza y restauración. La iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Coto. Gloria a Dios. Me acuerdo que el primer corito que yo canté, ese que decía, yo le alabo de corazón, yo le alabo. Y en mi vida el primer corito que canté. Un poco me tiran piedra, pero lo canté. No, mentira. Al mes de yo convertido, yo fui a una campaña que estaban dando en el Parque Barbosa, allá en Santurce, detrás de Llorén Torres. Y a alguien se le ocurrió darme el micrófono para que yo hiciera la oración de apertura y todas esas cuestiones. Mi hermano, yo no sabía ni lo que iba a orar. Y cogí el micrófono en la mano y empecé. Y se creían que era que el micrófono estaba funcionando y le subieron más volumen. Y más volumen. Y yo lo que está haciendo es de una oración muda, porque yo no sabía orar. Y a lo último dije, palabra de verdad, dije, amén. Y aquello se tumbó, amén. Entonces el que me mandó a orar fue tan sabio que mandó a otro a orar. Como quien dice, no sirvió lo que... Pues yo estoy seguro que el Señor le estuvo más atento a mi oración, porque lo estaba haciendo con todo mi corazón, pero no sabía lo que estaba haciendo. Le pusieron otro lugar. Y a ese parque, pues tenía muchas palmas. Y yo me fui jodando entre palma y palma y arranqué y me fui para casa atribulado. Porque para mí pasé un bochorno bien grande. Porque me mandaron a orar y yo no sabía. Y en otro sitio, dale. Poco tiempo pusieron a cantar un corito. Ya eso yo por lo menos lo sabía y empecé a cantar. Desafinado era, pero canté. Pero se oyó bien. Ok, ¿cuántos están listos para la palabra de Dios en esta mañana? Tenemos algunos ausentes que están viajando, pero los que están aquí oirán lo que tenemos que decir. ¿Cuántos se acuerdan de lo que hablamos el domingo pasado? ¿De qué hablamos el domingo pasado? Gracias. No, no hablen todos a la vez, por favor. Uno a uno. Estuvimos hablando sobre el tema de prosperidad que mucha gente critica. Parece que no estudian las Escrituras. Pero nosotros vamos a estudiar las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia sobre prosperidad? Ese es el tema. ¿Ok? Póngase de pie un momentito. Vamos a día conmigo. Yo recibo en esta mañana la palabra de Dios implantada en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida. No seré el mismo. Mi mente será transformada por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor, porque soy buen terreno y doy buenos frutos. Amén. Vamos a buscar en Tercera de Juan, capítulo 1. Hay un programa que a mí me gusta mucho. Yo no sé si ustedes, aquellos que tienen, tal vez que tengan cable o algo, que... El programa se llama Restaura mi restaurante. No sé si usted lo ha oído. A mí me gusta que es con... es un chef que él se dedica a ir a los restaurantes que ya están a punto de quebrar. Y entonces él va y trabaja con la gente. Casi siempre es el problema
fundamental de todos los restaurantes que están a punto de quebrar es la falta de conocimiento de cómo trabajar el restaurante. Y él es bien fuerte. Él le dice la verdad en la cara a la gente. Y si le dice que la comida es una basura, así mismo él lo dice, la comida que usted está dando es una basura. Y si está sucio el sitio, esto es una porquería aquí. Así le habla. Él no tiene... Pero, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama él. Había otro programa también que era de hoteles, que también era una persona que iba a los hoteles cuando estaban casi por quebrar. Y entonces, pues, les enseñaba qué era lo que estaba fallando en el hotel. Y este programa, a mí me gusta mucho, y algunas veces trae unos mensajes tremendos, porque él tiene algunas veces que bregar primeramente con los dueños, luego con la emplomanía. Y ellos tienen ellos invierten, creo que son 10 mil o 20 mil pesos de un día para otro en el restaurante, remodelándolo completo. Si el restaurante está feo, hacen una remodelación completa. Pero hay momentos en que a mí hasta ya se me salen las lágrimas porque son momentos emocionales que... Y él brega con las personas y le enseña que el problema de por qué están fracasando, casi todos están embrollados. Él le dice, esta es la falla. Y algunas veces le dice, la falla del restaurante es usted, el dueño. Y comienza a trabajar con ellos. Y cuando son parejas, mayormente el problema es entre ellos. Pero una de las cosas, Robert se llama él. Y él le dice las cosas en la cara a las personas, pero de una manera así cruda. Porque él dice que si no te digo la verdad no te va a ayudar, no te puedo ayudar. Si tú estás sirviendo una comida que no sirve, pues yo no te puedo por sentimiento, ay, que a lo mejor se va a ofender. La mayoría de ellos se ofenden al principio. Y hasta lloran cuando le dicen al che, a la persona que está a cargo de la cocina, toda la comida que usted está dando es una porquería. Y él la bota, zafacón y todo. Y hace ¡ah! Pero él logra el propósito. Y yo viendo ese programa que me gusta mucho, yo digo, algunas veces en la iglesia hay que decir las cosas así como es Robert. Porque usted nunca podrá corregirse si no le dicen la verdad. Y la verdad no le gusta oírla a la mayoría de las personas. A la gente le gusta que le pasen la mano, que no le diga, que no lo vayan a ofender. Y muchos han cedido a eso y tienen, entonces... El culto que le sirven a Dios es un culto raquítico. Y el predicador, por tal de no ofender, no dice la verdad. Pero Jesús enseñó y Jesús era directo con la gente. Él dijo que la verdad es lo único que nos hace libres. No es el sentimiento ni la pasadera de mano, no, algunas veces... o mayormente hay que estar, decir la verdad, aunque duela, aunque moleste. Y mucha gente no le gusta escuchar la verdad. Y en este tema que vamos a estar tocando, que esta es la segunda parte de este tema que estamos hablando sobre lo que por ahí le llaman teología de la prosperidad o evangelio de la prosperidad. No existe ningún evangelio de prosperidad. Lo que existe es un Dios que prospera a sus hijos. Porque yo no sé usted, si usted está igual o peor de cuando usted vino al Señor, la culpa no es de Dios. Yo te puedo asegurar que la culpa no es de Dios. La culpa debe ser de usted. O por falta de conocimiento, que es lo más fundamental en estos casos. Si tú no conoces y tienes conocimiento de cómo prosperar en la vida o no tienes la gana de hacerlo, porque hay gente que vive así. Hay gente que le da, que ellos creen y tienen una manera de pensar
de que humildad está asociada con la pobreza. Ven una persona pobre y en vez de decirle, no, usted es pobre, usted no es humilde, porque humilde es una actitud del corazón. La humildad es una conducta. Usted puede ser rico y humilde y puede ser pobre y orgulloso. ¿Ok? Ustedes se quiten de la cabeza que me esté oyendo y el que oiga esto de que humildad es sinónimo de pobreza. No, pobreza es pobreza. ¿Ok? Pero nosotros vemos una persona que no tiene en qué caerse muerto, como dicen aquí, pues decimos es una persona humilde. No, la humildad es una actitud del corazón. ¿Amén? Ok. No, usted puede tener riqueza y ser una persona humilde y ser una persona generosa. Pero algunas veces creemos que ser humilde es no tener nada. Y mucha gente tiene esa mentalidad de una falsa humildad. Y así mismo se proyectan. Y así mismo lo hablan. Y así mismo se condicionan. Y tú no has oído personas decir, porque nosotros los pobres, ¿sí o no? Tal vez lo sean, pero no van a salir de ahí con esa mentalidad. ¿Ah? Porque todos ustedes, a lo mejor alguno de ustedes se considera pobre, pero usted tiene dónde dormir, usted tiene comida, ¿sí o no? La mayoría de ustedes tienen carro. Tienen un montón de facilidades que hay muchas millones de personas en el mundo que no las tienen. Usted se puede comer un bistec cuando le dé la gana, siempre y cuando lo pague. Pero hay sitios donde aunque tengas con qué pagarlo, no aparece el bistec. ¿Mm? Si usted, yo no sé si ustedes han visto videos de cómo se vive en Cuba, en Haití y en otras repúblicas, donde tú le hablas de bistec y dices, ay, tengo que usar la memoria para saber lo que es eso. Argentina, que era un país donde cuando mencionaban Argentina, usted pensaba en churrasco, en bistec, ¿sí o no? Todo eso carece a causa de su sistema de creencias, a causa del socialismo, porque el socialismo está diseñado para empobrecer los pueblos y enriquecer a los líderes. Hello. Porque Fidel Castro murió y dejó 900 millones. ¿Ah? Chávez murió y dejó millones. Todos se hacen millonarios mientras el pueblo se fastidia. Y aquí hay personas que tienen esa mente tan estrecha que creen en eso. Porque eso es fundamentado por el odio. Porque el que ama desea que todo el mundo... Pero te venden un mensaje de que ellos dicen, no, queremos que todo sea igualdad, que todo el mundo tenga lo mismo. Pero lo que hace es que a todo el mundo lo ponen pobre mientras ellos se enriquecen. Mientras ellos critican como el capitalismo, pero ellos viven como capitalistas. El pueblo es el que no puede vivir como capitalista. El pueblo es el que no puede tener la oportunidad de trabajar y gozarse lo que trabaja. Ese es el socialismo. Pero eso yo no sé, caí en política ahora. Yo, pero lo que quiero decir, esa es la mentalidad de muchos. Que alzan el puño, pero con ese mismo puño que alzan te hieren a la gente. Ok. Definimos lo que es la palabra prosperidad. Curso favorable de todas las cosas. Gente cuando oye la palabra prosperidad piensa en dinero. Pero déjeme decirle una cosa, usted puede tener mucho dinero y ser un miserable. Porque la iglesia de la Odisea decía, yo soy rica. De nada tengo falta. Y el Señor dijo, ustedes son unos miserables. Sin embargo, eran ricos.
¿Cuántos ricos no se quitan la vida porque son unos infelices? ¿Cuántos artistas hemos conocido que tú dices, ese hombre ha ganado millones y millones, está en la fama, mira para allá, y sin embargo viven una vida solitaria, viven una vida insatisfactoria, porque esa es una vida de competencia? Cuando tú vives una vida de competencia, tú nunca tienes tranquilidad, porque siempre hay alguien que está por encima de ti y ese tú quieres superarlo. ¿Me entienden? Y muchos de ellos viven una frustración. Muchos de ellos viven esclavos de las drogas. Y uno piensa que llevan una vida extraordinaria, pero en ocasiones tienen una vida solitaria. Usted puede salir por ahí y ser lo más tranquilo. Y entrar y no necesita tener guardias a tu alrededor. ¿Sí o no? Puede entrar a cualquier tienda, a cualquier lugar, a cualquier restaurante y no necesita tener como 6 personas. Y hay gente que tiene mucho dinero, pero no puede tener la libertad de caminar por la calle como camina usted. Y en su intimidad hay un vacío. Y por eso muchos de ellos se suicidan, se hacen esclavos de las drogas. Y usted piensa, ¿cómo es posible que ese artista con tanta fama que ha tenido muera de esa manera? Y es por la falta de Dios que tienen en ellos. No es otra cosa. Pero lo que te quiero decir es que hay gente que dice, el dinero trae felicidad. El dinero ayuda en la vida, pero la felicidad no viene del dinero. Viene de una conciencia en paz. De tener una buena conciencia. Y cuando tienes a Dios en tu corazón. Pero usted puede tener el dinero del mundo y ser un infeliz. Amén. Esto hay que decirlo porque hay gente que piensa que cuando se hablan de estos temas, pues uno está buscando dinero. No, no. La Escritura enseña claramente que el deseo de Dios es que tú prosperes en todas las cosas. Como individuo, en tus relaciones personales con otras personas. Si tú no puedes tener esa virtud de poder relacionarte con la gente, pues tú eres un desgraciado. Y no se ofenda con mi palabra, porque desgraciado es que no estás viviendo una gracia. Sí, porque la gente dice, mira, el payaso dijo una mala palabra. No, desgraciado. Quiere decir que no estás en gracia. ¿Sí o no? ¿Entendieron? Sí, porque es rápido, gente que se ofende. Ok. Pues prosperidad es curso favorable de todas las cosas. Que tú tengas favor de Dios en tu vida. Que te puedas relacionar con la gente, que vivas en paz, que no vivas en contienda, que estés libre de rencores, de falta de perdón, que puedas acostarte y poner tu cabecita en tu almohada tranquilo. No hay mayor felicidad que esa. Esa felicidad no la da el dinero. ¿Cuántas personas se han volado la cabeza porque de momento piensan o le ha pasado que han perdido todo su dinero de cantazo? No le cuesta otro remedio que quitarse la vida. Porque el dinero no tiene naturaleza. La naturaleza se la damos nosotros. La gente dice, no, la raíz de todos los males es el amor al dinero. O hay algunos que dicen, la raíz de todos los males es el dinero. No. Dice el amor. Usted puede ser un pelado y amar al dinero. Eso es lo que se le llama, la Escritura le llama un avaro. Una persona que aunque no tenga nada, pero ama el dinero. Y eso lo hace ser tacaño. Porque es avaro.
Cuando tú no amas el dinero, a ti no te importa el dinero. Y puedes ser generoso. Hay gente que tiene dinero, pero no lo ama. Pero hay gente que no tiene nada y ama el dinero. La raíz de todos los males no es el dinero, es el amar el dinero, el vivir para eso. Aparte de no vivir para Dios, vivir para eso. Pero el dinero no tiene naturaleza. La naturaleza del dinero se la da las personas. El mismo dinero que usted usa para comer lo puede usar para comprar veneno y envenenar a alguien. Mandar a matar a alguien. ¿Sí o no? Comprar droga. Comprar ron. Pero con ese mismo dinero te puedes comprar un Kentucky Fried Chicken. Ahí sí, ¿verdad? Le toqué la vez. ¿Pero es verdad o no es verdad? Pero el dinero no es el que te escoge qué hacer con él. Lo escoges tú. Por lo tanto, tener dinero no es malo. Malo es vivir para eso. La palabra nos enseña que lo que a Dios no le agrada es ser avaricioso, codicioso. Porque eso es un sentimiento interno. Hay gente que son esclavos de eso, vive para eso. Yo conocí a una persona que era así, avaricioso. Y siempre andaba tratando de buscar dinero, buscar dinero. Y murió pobre y pelado. Y siempre, si allá había una pirámide, allá iba a tener él. Y si iba, algunos hermanos aquí lo conocen, a Tommy. ¿Se acuerda de Tommy? Era una persona que estaba cauterizado por el dinero. Y si aquí había un, acá al rato me llamaba, mira, hay algo aquí que puedes multiplicar el dinero. Y dije, no, a mí el Señor me sostiene y yo no me meto en ninguna de esas cosas. No es una pirámide, es que tú inviertes tanto y al mes tienes tanto. A mí no me interesa eso. Pero esas cosas le llamaban mucho la atención. Y en una ocasión, sacó mucho dinero, compró un apartamento tremendo, pero todo eso lo perdió. Pues es como cuando tú vas al casino, te dejan ganar primero y después te dan el tutazo y te dejan en la calle. Y hay mucha gente que son esclavos. Hay gente que son esclavos de los casinos. ¿Qué es lo que los hace esclavos de los casinos? La avaricia. Y hay iglesias que alimentan la avaricia y tú vas a encontrar que vas a encontrar mucha gente avariciosa en esas iglesias donde se le habla siempre de dinero, de prosperidad, de dinero, de dinero, de dinero, de dinero. Y eso atrae a los avariciosos. ¿Ok? Pero esos avariciosos que están ahí, tú le hablas de oración, de ayuno y de búsqueda. ¿De qué tú me hablas? No, háblame de dinero. Háblame que Dios me va a dar un penjado, que me va a dar un carro último modelo, pero no me hable de esas cosas. Ahí es donde están los extremos que causan que mucha gente critiquen el mensaje de prosperidad por causa de que algunos los han llevado a los extremos. Todo mensaje de la Escritura que tú lleves a un extremo se convierte en falso. Siempre tiene que haber un balance. ¿Ok? Dios desea que tú tengas suficiente para ti y te sobre para que tú puedas bendecir a otro. Esa es una verdadera prosperidad. Aquí en ningún lado Dios dice que te va a hacer millonario. Pero hay personas que sí, Dios te da la bendición de ser millonario, pero no, eso no es una promesa para toda la iglesia. Hello. Yo me acuerdo que en la iglesia primera donde yo comencé, ellos tenían
mentalidad cavernícola. Y ellos le hacían ver a la gente que si tú venías y te convertías y tenías propiedades o tenías algún negocio, que te decían que eso iba a estorbar a tu vida espiritual. Y trataban de que tú salieras de eso para que te dedicaras a ayunar y orar. Y no veían eso como una bendición de parte de Dios para la iglesia. Entonces, gente con esa mentalidad, tengo que salir de este negocio porque este negocio estorba para mi vida espiritual. Ahora, si Dios te llama y tú tienes un negocio, y Dios te llama a un ministerio y te dice, tienes que soltar el negocio que yo te voy a, para que entres en este ministerio y yo te voy a sostener, pues ya son dos cosas diferentes. Pero eso no puede ser una doctrina para todo el mundo. Hay personas que Dios directamente le exige cosas que no lo puede tomar como que es para todo el mundo, es para esa persona en específico. ¿Cuánto me entiende? Ok. En Tercera de Juan capítulo 1, verso 2 dice, del verso 1 al 2, mejor dicho, aquí dice Juan, al anciano Gayo, el amado a quien amo de verdad, amado, le está diciendo a Gayo, yo deseo, y si usted busca en el original, dice, yo estoy orando, yo deseo que tú seas prosperado, ¿en qué? En todas las cosas, aquí no está diciendo que seas prosperado en dinero solamente, en todas las cosas, incluyendo salud. Dice que seas prosperado en todas las cosas y que tengas ¿qué? Así como prospera tu alma. Quiere decir que aunque esto es un deseo de Juan hacia Gayo, que esté en la voluntad de Dios, porque Juan no le va a desear algo que esté fuera de la voluntad de Dios. Entiendan bien eso. Es condicional, porque le dice, así como prospera tu alma, te lo voy a parafrasear, así como prospera tu sistema de creencia. Tú vas a encontrar que en todo fracaso siempre hay una falta de conocimiento de cómo funcionan las cosas. El programa ese que yo te digo de Restaura mi restaurante, casi siempre uno de los factores por qué el restaurante está por quebrar es por falta de conocimiento, porque los dueños no sabían manejar el restaurante. Y porque el cocinero también tenía falta de conocimiento y no hacía bien las cosas. Tan pronto viene Robert y le enseña y el restaurante comienza a marchar y a producir. Porque nosotros tenemos que estar dispuestos a renovar nuestra mente. Usted viene de allá afuera con un sinnúmero de prejuicios. Y aún dentro de la iglesia hay gente que se dedica a predicar prejuicios, como este, de que la prosperidad es mala. Ese mensaje de prosperidad, oye, pero estudia la Biblia, te vas a dar cuenta de que la mayoría de los siervos que le servían a Dios, Dios los prosperó. Abraham no era rico. La palabra dice que Abraham era riquísimo en oro, en plata y en ovejas y en cuanto camello y cuanta cosa había. Job era rico. Jacob era rico. Salomón era rico. David era rico. Dios lo enriqueció. José también. Tú ves que a todos Dios los prosperó. Pero su corazón estaba en Dios. Su corazón no estaba en la prosperidad. Ese es el problema de hoy en día. Jesús enseñó claramente, busca primeramente el reino de los cielos y todas las cosas te serán ¿qué?
añadida, ropa, zapato, casa. Ah, eso se sabía. ¿Acuerdan esa canción? Ropa, zapato, casa y comida. El problema es que hay gente que le llama la atención. Mire, el mensaje del Evangelio no es prosperidad. El mensaje del Evangelio es salvación. Cuando yo vine al Señor, yo no vine porque me ofrecieron de que el Señor me iba a prosperar. Yo tenía mi necesidad. Yo tenía necesidad de ser perdonado y restaurado. Y eso fue lo que yo recibí al principio. Yo no vine al Señor porque me ofrecieron, ven a Cristo porque Él te va a suplir todas tus necesidades y te va a bendecir. No, no, yo vine a Cristo porque yo sabía que yo era un pecador y que estaba mal y que lo necesitaba a Él para que cambiara mi vida. Después, poco a poco, fui aprendiendo el deseo de Dios para mí, ya que soy su hijo. Yo le hago una pregunta a ustedes. Ustedes que son padres, ¿ustedes quieren lo mejor para sus hijos, sí o no? Y si usted pudiera, a menos que usted no sea un macetoide, porque los que los hay, los hay. Pero si usted le puede dar bienes a sus hijos para que estén bien, yo creo que si eres una persona normal, tú se lo das. Son tus hijos. ¿Cómo vamos a pensar que Dios es diferente? El problema es que la gente quiere adquirir cosas de Dios mediante sus esfuerzos y sus trucos. Yo estaba viendo a una llamada predicadora, que siempre que pienso en ella me acuerdo en Carmen Dina Santa María haciendo brujería. Y porque hay la mayoría de los actos proféticos que se hablan por ahí es pura brujería. Usted no puede hacer ningún truco para que Dios te bendiga, porque ya usted es bendecido con toda bendición espiritual. Entonces ella estaba haciendo un acto de, ella hizo un acto profético, pero un acto de brujería, un sartén, coge un papel, escribe todas las cosas, problemas que tú tienes, luego coge ese papel, pícalo en cantitos, échalo en el sartén, échale vino, échale después sal. Eso es pura brujería. Cuando es tan sencillo que Jesús dijo, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. ¿Sí o no? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él te lo dará. No te dijo, haz un ritual para que Dios te lo dé. Todos esos rituales de andar encima de la sal y de usar vino. Aquí había una que cogía la ofrenda y le echaba vino, dañando a los chavos. Eso es brujería y eso lo están vendiendo como actos proféticos. Estamos sustituyendo con cosas que se usan en la brujería lo que ya Cristo compró con su sacrificio. Yo no tengo que ni dar dinero para que Dios me sane, porque ya Cristo me sanó. Gratis. Yo no tengo que dar dinero para que un familiar mío sea salvo. Yo lo que tengo que hacer es lo que la Escritura me dice, que interceda y ore por ellos. Y les predique. Yo no me tengo que trepar en un helicóptero con un botellón de aceite y empezar a tirar aceite por todo Bayamón, manchando los carros y manchando los techos de las casas. Y que un acto profético. Yo lo que tengo que hacer es lo que dijo Jesús, ir por todo el mundo y predicarle el Evangelio. No le manche los carros, predícale. ¿De dónde sacan eso? Un bobolón que se inventó eso y la gente lo recibe como algo espiritual. Eso no es espiritual en nada. Como le dije la semana pasada, no sé si usted se acuerda. Yo tenía una tía que era espiritista y muchas de las cosas que ella hace las estoy viendo en otro evangelio, porque no es evangelio. Usted no ve a ninguno de los apóstoles haciendo esa tontería.
ni yendo a las puertas de... ¿Dónde empieza Bayamón? Allí hay una columna allí que dice Bayamón, allí hay que tirar aceite y un poco de vino para que Bayamón sea salvo. No, no, Bayamón no será salvo a menos que tú no le prediques. Eso fue lo que te mandó hacer Jesús. No que hagas un ritual. Los rituales, tú no ves a ninguno de los apóstoles haciendo rituales. Pero eso es lo que le están vendiendo a la gente como actos proféticos. Es lo mismo que hacían en el mundo, que ¿te acuerdas? Que ponían una herradura en la puerta para que no entraran las malicias. ¿Ah? Y andaban con una patita de conejo. ¿Cuántos tuvieron patita de conejo? ¿Ah? Y a los nenes le ponían una manito de sabache de esa para que no le dieran mal de ojo. ¿A cuánto le queda una herradura todavía? Hay que, yo voy a visitar a ustedes a ver lo que ustedes tienen. Usted no tiene que poner ningún artefacto en su casa para que proteja su casa, a menos que no sea una alarma. Eso nada más. O eso que yo vendo, camarita de esas. Usted la puede ver en el celular y puede ver todo lo que está pasando en su casa. ¿Cuántos quiere comprar una? Ay, me vaya que me choque más esto. Yo las tengo, ahí me quedan como 4. Sí, sí, yo ahora mismo me cojo el celular y si ves quién se acerca a mi casa, el celular me avisa si alguien está frente a mi casa. ¿Ah? No es malo usar la tecnología. Por eso no me vaya, no, nunca, no se atrevan a llamarme una parranda porque yo sé quiénes son y yo no les abro. Mira quién está ahí, mira ahí, bájate, Martín, apaga la luz. Y después dicen, no hay nadie. Ay, Dios. Ok, volvamos aquí. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. A los que están en contra de la prosperidad deben coger ese verso y bajarlo. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si yo pongo en este patio de aquí un helicóptero, ¿cuántos de ustedes pueden montarse en él y dar una vuelta? Guiándolo a usted. ¿Por qué? Ahora le pregunto, ¿usted tendría la capacidad de hacerlo, sí o no? ¿Verdad que tiene la capacidad? ¿Verdad que sí? Pero, ¿qué es lo que no tiene? Conocimiento. Pues así es en toda la vida. De todo en la vida es así. Si no tienes conocimiento, la primera vez que yo compré una computadora, que fue la primera que dañé, no era porque la computadora era mala. El malo era yo, que no sabía cómo usarla. Y algunas veces, poquito a poco fui aprendiendo. Algunas veces fue casi un documento. Daba un botón y lo bajaba. Ah, tengo que empezar otra vez. Ay, ¿y dónde se metió el documento? ¿Ah? La computadora no tenía la culpa. Era yo, que no tenía conocimiento. Para el primer programa de televisión que nosotros teníamos en la cadena del Milagro, yo no sabía editar. Pues para hacer la introducción del programa, que era un mundo dando vueltas y fotos mías dando vueltas así, que nada más duraba, era como 15 o 10, o 20 segundos la introducción.
A mí me costó 4,000 pesos. Y ahora la hago yo así mirando para otro lado. ¿Qué me pasó? Que yo no sabía, y el que sabía se aprovechó de mí, de mi ignorancia. Somos víctimas de eso. Yo le conté en una ocasión que a mí se me dañó una nevera, ¿verdad? Se desprogramó, dejó de funcionar. Entonces busqué un técnico porque no sabía. El técnico vino, abrió la puerta, hizo así, tin, 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 en la computadora de la nevera. Ya está. Son 40 pesos. Dos dedos con dos dedos. Un a 20 pesos cada dedo. ¿Sabes lo que me dijo él? Yo no cobro por lo que hago, yo cobro por lo que sé. Así es, que funciona eso. La gente cobra por lo que sabe. Si no te dicen, hazlo tú. Pero como tú no sabes, pues tienes que pagar. Y así es en todo. El conocimiento es importante, es vital para nuestras vidas como cristianos, porque hay tanta gente que están siendo explotada, cogida de zángano, dando dinero para que Dios cumpla su palabra, sellando palabras, supuestamente trayendo dinero al altar para que Dios cumpla su palabra. Es por falta de conocimiento. Porque yo no tengo que darle a Dios dinero para que Él cumpla lo que Él ya prometió. Porque Él no me lo prometió diciendo, a menos que no me selles mi palabra, a menos que no pacte. Hello. Pero ¿cuánta gente no cae en eso? Falta de conocimiento. Hoy se están dando un sinnúmero de cosas que todo es por falta de conocimiento. Porque la gente no quiere ilustrarse, la gente no quiere pasar tiempo en averiguar las cosas, ni estudiar las escrituras. Hay pastores que yo no tengo tiempo para eso, pero eso te va a costar. La ignorancia nos va a costar. Por eso es que la escritura dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no por otra cosa. Usted puede tratar de agradar a Dios en muchas cosas, en ayunar mucho, en orar mucho, y eso es bueno. No decimos que es malo. Pero si tú no tienes conocimiento, tú puedes orar mucho y ayunar mucho y puedes estar seguro que te vas a extraviar. Es bien, fácilmente el diablo te puede engañar. Yo estuve en un ayuno con un grupo, me acuerdo, en mis comienzos. Estuvimos 7 días ayunando en un por allá por Canóvana, bien lejos por allá. En una casa de un señor que usaba la casa para eso, para ayuno. Y éramos seis. Y cuando salimos del ayuno, uno de ellos, saliendo del ayuno, se cocotó. ¿Tú sabes lo que decía? Es cocotation. Se apartó del Señor. El diablo lo agarró y lo enredó y lo sacó. Quiere decir que en los 7 días de ayuno no recibieron de nada. Cuando Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches, ¿quién se le apareció? Cualquiera diría que iba a salir así andando por el aire, con un séquito de ángeles así detrás de él. No, se le apareció el diablo. Ayunar para que se me aparezca el diablo. Ahora, ¿cómo Jesús lidió con ese asunto? ¿Con qué? Con la palabra. Él no le dijo al diablo, no te me pegues que estoy ayunado, 40 días tengo. Mira cómo sale el poder, la unción sale, no te me pegues, no. Escrito está. Todas las tentaciones y todo, como tú las puedes vencer, todo. Y la enfermedad y todo es con la palabra. No tienes que hacer rituales, no tienes que ofrecerle a Dios algo por lo que ya Él dio gratis, dar de gratis lo que has recibido gratis.
Eso fue lo que le dijo Jesús a los discípulos. Date gracias lo que por gracia has recibido. Y no cobres dinero por eso. Pero hoy en día te cobran. Mándame una ofrenda si estás necesitado. Si estoy necesitado, mándamela tú. Porque yo tengo la unción de la prosperidad. Pero ¿y por qué te vas pidiendo tanto? Se supone que tú tienes la unción de la prosperidad, debes estar próspero repartiendo. Yo soy el que tengo, había unos otros días, siembra en mi ministerio, porque mi ministerio es buena tierra, no siembre a los pobres, porque las pobres no son buena tierra. Dije, menospreciando a los pobres. Cuando Jesús dijo que el que le da al pobre, a Dios le presta. Y hay un sinnúmero de escrituras que te enseña a ser generoso con la persona necesitada. Incluso te dice que trabaje para que tengas suficiente para ti, te sobre para darle a los que necesitan. Eso es el Evangelio. Pero hoy lo han virado al revés. Siémbrame a mí que yo tengo el manto. Que yo tengo la unción de prosperidad. No existe ninguna unción de la prosperidad. Pero la gente que no conoce las Escrituras lo cree. Hello. Hay maneras en que ayudan a uno a prosperar financieramente. Es usando lo que Jesús nos enseñó y lo que nos enseñaron los apóstoles, a sembrar. Y no estoy hablando solamente de sembrar en la iglesia, sembrar al necesitado. Hello. No cerrar tu corazón porque cuando veas a una persona necesitada con hambre y cerrar tu corazón allá, ¿qué me importa a mí eso? No. Tu actitud hacia el pobre, hacia el que no tiene nada, eso Dios lo ve. ¿Hello? Ahora, yo no soy esclavo de todo el mundo, que todo el que yo me encuentre en una luz, porque hay gente que están gordos y colorados. Pero hay gente que tú te encuentras que verdaderamente son necesitadas. Algunas veces, yo que voy a algunos sitios, a Kentucky Fried, sí. Este anuncio es gratis. Me he encontrado personas allí. Me dicen, Dios, dame algo para comer, que si esto, quédate ahí. Voy y compro, aquí tiene. Ahora, para droga yo no le doy a nadie. Ni para vicio, ni para ron, no. Pero si es para comer, pues porque tiene una necesidad. Y eso Dios lo ve. Pero tenemos que aprender a ser generoso con lo que tenemos. La palabra dice que sí. ¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios y vemos al hermano necesitado y no lo ayudamos? ¿Ok? Eso es lo que nos enseña la Escritura. Ok, pero es bien importante que nosotros corrijamos nuestra manera de pensar. Dios desea el bien para nosotros. Dios desea que tú tengas lo suficiente para ti, que tengas alimento, que tengas techo. Eso es el deseo de Dios. Ahora, si tú quieres estirar el chicle a vanidades, ya eso es otra cosa. Ah, yo le estoy pidiendo un yate al Señor, un transatlántico. Yo le estoy orando por un avión. ¿Para qué tú quieres el avión? Ah, pero Dios le dio a fulano de tal un avión. ¿Por qué se lo dio? Él está evangelizando el mundo. Tú no evangelizas ni a los que viven al lado de tu casa. Yo tengo una flota de aviones, de JetBlue y de... Lo único que tengo que pagar, no tengo que pagar mantenimiento, ni hangar, ni nada de eso. Pago un pasajito y me monto en él y me tiro. Todos ustedes tienen aviones ahí en el aeropuerto, ¿verdad? Que los transportan. Imagínate que tengas que pagar un avión, pagar el hangar, pagar mantenimiento, pagar gasolina, para ir de aquí a allí. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en el seminario que
hubieron unos hermanos que parece que recibieron el mensaje de una manera distorsionada. Y estaban confesando edificios. Y yo le digo, pero tú estás confesando ese edificio, pero ¿para qué? Dios te dijo. Mira, una cosa es cuando Dios te dice, cree por algo, y cuando es un capricho tuyo. ¿Hello? Si es un capricho tuyo, tú no tienes ninguna garantía de que lo vas a recibir. Ahora, si Dios te dice que creas por un imposible, pues tú puedes creer confiado en el Señor, porque fue Dios quien te lo dijo. Igual que usted nunca haga algo porque vio a otro hacerlo. Porque el otro tal vez Dios lo dirigió y a usted no lo está dirigiendo. Estaba oyendo al hermano Ken Hagen que estaba diciendo un testimonio de que cuando Kenneth Copeland estaba estudiando en Rema, él fue guiado por el Señor a regalar su carro. Y él regaló su carro y le regalaron un carro nuevo a él. Pero Dios lo dirigió. Entonces, los demás alumnos quisieron hacer lo mismo y se quedaron a pie. ¿Cuánto me entienden? En la iglesia donde yo estaba, allá en Fe la Victoria, en una ocasión empezaron a regalarse muchas cosas. El pastor regaló un Cadillac que tenía amarillo, grandísimo. Que yo no sé si aquello era un regalo, era una, porque aquello gastaba gasolina. Un regalo como eso es como, yo no sé si es un regalo beneficioso. Vieron gente que se regalaron motoras y regalaron. Pero tú no puedes hacer nada porque le trabaje a otro, porque tú no sabes si aquel otro fue que Dios lo dirigió a hacer eso. ¿Cuántas personas no han venido aquí? Ay, pastor, aquí hay bastante terreno, ¿por qué usted no pone una escuela? Pero porque yo, porque no lo tengo en mi corazón. Pero es que aquella, no, a mí no me importa si aquella iglesia allí tiene una escuela, si aquella tiene un esto, tiene lo otro, pero a mí no me ha dirigido a hacer eso. Porque aquí tienen la idea de que si tienes un terreno grande, pues tienes que poner una escuela. Bastante dolor de cabeza tengo yo con ustedes. Pues yo ponerme a bregar con eso. Ok. Parece que Juan era de la prosperidad porque le estaba deseando prosperidad a Gallo. ¿Verdad? A lo mejor eso... Hoy en día diría que tiene falsa doctrina. Y como les dije la semana pasada, nosotros nos contradecimos en ocasiones. Aquellos que están en contra de... Y yo comprendo que hay muchos que han llevado esto a una exageración, han abusado de esto, han abusado del pueblo. Eso yo lo puedo comprender. Pero como decía el pastor mío, yo no puedo botar el niño juntamente con el agua sucia. Boto el agua sucia, pero me quedo con el niño. ¿Cuánto entiende esa parábola? ¿Ah? ¿Verdad que sí? La gente que entonces hay dos extremos, aquel que no cree y aquel que cree, exageradamente. Ok, búscase en 2 Corintios capítulo 8 y verso 9. Hay gente que interpreta la Biblia, la espiritualiza, por tal de no creerla como está escrita. 2 Corintios 8, 9. Me avisa cuando lleguemos ahí. Dice, porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre. Ahora, comparado con ser el dueño de todo, porque todo fue creado por él y para él, comparado con toda su gloria, pues al hacerse hombre, se hizo pobre. Pero había un fin. Ahora, yo voy a preguntarle a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen tesorero? Háceme la mano.
Nadie. ¿Cuál es de los dos el tesorero, él o ella? A Dios se están echando la culpa, nadie quiere asumir culpabilidad. Vamos a hacer un juicio aquí. Venga acá, vamos. Busco un jurado aquí. Para... Ok. Y aquí Eliezer dice que la esposa es la tesorera, que es la que le maneja el negocio. Y te dan una remesa así, ¿verdad? Para que pase la semana, un hamburguito y eso. Aquí tiene para un... para un Kentucky. Sí, pero Jesús tenía un tesorero. Y Judas robaba del tesoro. Habían mujeres que le servían a Jesús. Jesús siempre andaba con sus 12 discípulos y los demás que se añadían. Y él suplía para todo. Ahora Jesús tenía una virtud que no teníamos nosotros. Jesús pagaba los impuestos de una manera extraordinaria. Nosotros tenemos que pagar. Ve y pesca allí y en la boca del pez vas a encontrar esto y con eso paga lo tuyo y paga lo mío. Ay, eso es una ventaja tremenda. Pero lo que te quiero decir, él comparado con toda su gloria, al hacerse hombre, se hizo pobre. Pero no era tan pobre como tan pobre de que vivía debajo de un puente. Como algunos piensan, ay, no tenía dónde recostar su cabeza. Jesús no era un deambulante, Jesús tenía su casa y María tenía su casa. Ahora, si yo voy de viaje misionero o de viaje a predicar a otro país, pues yo no tengo casa en ese país. Y Jesús se pasaba de sitio en sitio, y en esos sitios sí no tenía casa, pero él tenía su casa en Capernaum. Pero la gente, no, él no tenía, él era pobre, pobrecito, ay... Tenemos que imitarlo, ¿no? Mire lo que dice ahí. Conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre, siendo ¿qué? Rico. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Léelo. Para que vosotros con su pobreza fueseis ¿qué? Enriquecido. Una persona rica no es una persona que tenga mucho dinero. Nosotros le llamamos rico a eso, pero rico es que tú tengas para ti y para los tuyos y que te sobre para poder ayudar a otro. Ustedes no tienen conciencia de que a nuestro alrededor hay un sinnúmero de países que están viviendo verdaderamente la gente buscando qué comer. Yo le voy a dar una asignación, búsquese videos que hablen de Cuba para que usted vea. Gente haciendo unas grandes colas para ver si llegó el pollo y si a ver si le toca. Yo tengo una amiga venezolana que en una ocasión yo le dije, mire, estoy cocinando y le tiré una foto a la carne que estaba cocinando. Y hace tiempo que yo no veo eso. A nosotros nos tienen con sardina. A fuerza de sardina y todas esas cuestiones. Un país riquísimo en oro, en petróleo, en piezas, en un sinnúmero de materiales tremendos. Sin embargo, mira cómo la mentalidad de estos individuos destruyeron ese país. Usted no, usted sale de aquí, va al supermercado y si se lo puede llevar para su casa, se lo lleva. Después que tenga el dinero. Puede comprar un bistec, un silón, un pernil. Pero como usted no ha vivido esas experiencias, pues usted piensa que eso es normal en todo sitio. No es así.
¿No es así? Hay gente que hace tiempo que no sabe lo que es eso. Comerse un buen bistec. Sin embargo, usted lo tiene. Pero si yo, a mí me revienta ver gente quejándose. Porque hay gente que tiene derecho a quejarse, que vive en esos países donde están oprimidos. Pero aquí la gente se queja, queja por todo. Pero si viviera en un país de esos que no tienes oportunidad de usar tu voluntad, sino que el gobierno es quien te dice lo que tienes que comer, lo que tienes que vestir. Mira, en Corea del Norte tú no te puedes recortar como a ti te dé la gana. Y libre, que te libre Dios de tú recortarte igual que el boboncito ese presidente de allí. Ese recorte es especial para él. A las mujeres tienen un catálogo pequeño de los recortes que se pueden hacer. No te puedes hacer que te dé la gana. En tu caso, obligatoriamente, tienes que tener los retratos bien altos, por encima de todo, del Padre, del Hijo, pero no del Espíritu Santo, el Padre del Presidente. Y que te cojan con una Biblia o un tratado. O que alguien te acuse de que dijiste algo mal del gobierno. Te desaparecen. Así viven esa gente. Sin embargo, aquí usted puede, perdonando la expresión, mentarle la madre al gobernador y no te pasa nada. ¿Es verdad o no es verdad? Nosotros tenemos una libertad de que debemos que darle gracias a Dios por ella. Gracias a Dios. Pero algunas veces nos creemos que todo el mundo está viviendo igual. Y no es así. En una ocasión yo me puse a buscar. Yo siempre estoy metido en YouTube viendo cosas aquí. Y en una puse un video de Filadelfia. Y entonces en un lugar donde se concentran le dicen los zombies. Eso da tristeza. Me transporté porque como yo tuve un periodo de tiempo donde me usaba droga, y yo pude haber sido una víctima, yo pude haber sido de esos que están ahí, tirados en la calle, con el fentanilo, ¿es que se llama? Porque el drogadicto por tal de buscar cualquier cosa que lo arrebate, la usa. Yo veo todo eso y veo la gente viviendo en California, supuestamente que allí está Hollywood, está toda la crema, viviendo en la calle con casetas, gente viviendo en los carros. Yo tengo mi techito, no me puedo quejar. Pero yo, de verdad que me molesta ver gente quejándose por cualquier cosa. Ay, que si esto, ay, que si lo otro, ay, que si esto, ay, que si lo otro. Chica, por lo menos dale gracias a Dios que tiene. Hello. Porque hay un montón, hay miles de personas en todo el mundo que no tienen nada de lo que tú tienes. Ni tienen la esperanza de tenerlo, que es la cuestión. Porque nosotros vivimos en un sistema que si usted estudia y se esfuerza, usted echa para adelante. Pero el vago no quiere eso, el vago quiere que sea mantenido y por eso es que caen en las garras del socialismo. Y vuelvo y caigo en la misma vaina. Bueno, alguien tiene que oír eso, a lo mejor no aquí o alguien que me oiga. Ok. Pues se hizo pobre tal vez si oyes a uno de estos predicadores negativos, dice, no, él se hizo, eso quiere decir espiritualmente. Él se hizo pobre espiritualmente. Oye,
espiritualmente, una persona que resucita muerto, que camina por encima del agua, que multiplica los panes y los peces. Eso es, que sana a todos los enfermos. ¿Tú me estás diciendo que eso es pobre espiritualmente? Sí, porque la gente, por tal de no creer, se inventan cosas y espiritualizan todo lo de la Biblia. Hay cosas que tú tienes que ver que son literalmente como lo dice ahí. No lo puedes espiritualizar. Ahí no está diciendo, él se hizo pobre espiritualmente para que tú fueses enriquecido espiritualmente. No, no. Para eso él murió en la cruz, para que tú fueses enriquecido espiritualmente. Pero aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de bienes materiales. Amén. Y otra cosa que vas a encontrar, que Jesús tenía una túnica de una sola pieza, que no todo el mundo tenía eso. Y cuando se la quitaron, echaron suerte para quedarse con ella. ¿Ah? Hay personas que piensan que Jesús andaba con unos mahones rotos como anda la gente hoy en día. Eso es una asquerosidad, que parecen zombies verdaderamente. Parece que van a ir a hacer un video de eso como el de Michael Jackson, ¿no? ¿Cómo es Thriller? Mahones rotos. ¿Quién se iba a poner eso? Ah, pero eso es la moda y lo caro que son. Pero eso es una moda para gente no inteligente. Y así hay predicadores que quieren predicar de esa manera. Ah, no, porque nosotros tenemos que estar de acuerdo a... No, no, no. Jesucristo no cambia. Y si tú te presentarías ante el presidente de los Estados Unidos vestido así, con unos mahones rotos, tú puedes estar seguro que si le preguntas eso a cualquiera, y a las mujeres, que son las que les gusta estar enseñando los cantitos, ninguna mujer cristiana que se respete anda así por la calle, ni mucho menos venir a la iglesia así. ¿Andarías tú con Jesús así? ¿Irías tú antes, si te hacen una invitación a la Casa Blanca, a hablar con la momia esa que tenemos allí, ¿cómo se llaman? ¿Ah? Ah, yo sabía, pero era por molestar. ¿Tú crees que tú vas a ir así vestido? No. Tú te pones lo mejor que tengas, porque vas a ver al presidente. ¿Sí o no? Pues aquí está el presidente de los presidentes. A Dios merece su respeto. Yo algo que admiré siempre de la hermana Katherine Kuhlman era su concepto de Dios. Ella incluso hasta a sus músicos le decía, déjame ver cómo están tus zapatos, a ver si están brillados o no. Porque ella tenía un alto concepto de lo que era Dios. Hoy en día mucha gente no tiene un concepto bueno de lo que es Dios. Y se visten como quiera. Le ponen un traje entonces con la camisa por fuera. Que tú ves la camisa por debajo del traje. Y con unas tenis. Entonces, no respetan el lugar. Ellos creen que están a la moda. Ah, porque ellos dicen que ellos no son religiosos. Ojalá fueran religiosos. Eso no es cuestión de ser religioso, es cuestión de tener un concepto de que tú estás ante Dios y que le vas a vienes a ministrar a la iglesia, le vienes a ministrar a Dios. En el Antiguo Testamento Jesús escogía las vestimentas de los sacerdotes y le tiene que vestirte así, estrictamente así, con los colores tales y con... ¿Por qué? Porque te vas a presentar ante Dios. Pero ahora es un vacilón. Fíjense lo que caí en eso. Déjame correr ahí. Ya le veo la cara de hamburger a algunos. Ustedes dicen,
Y yo estoy por la primera página. Quiere decir que esto va a durar hasta el año que viene. Pero les voy a decir una cosa. Esto lo hago por el bien de ustedes. El deseo mío, como el de Juan, es que todos ustedes sean prosperados en todo. En todo. Pero para que usted sea prosperado en todo, primero tiene que prosperar aquí. Tu sistema de creencia. Nadie podrá prosperar si no cree en prosperar. Porque no se va a forzar para hacerlo. Ahora, todo demanda un esfuerzo. No crea que eso llueve del cielo. Tiene que aprender a sembrar para cosechar. Tiene que aprender a ser generoso para cosechar. La palabra te habla, hay tantas escrituras que yo no puedo entrar en ellas, pero voy a terminar con esto. Búsquese Josué capítulo 1. Dos escrituritas más le voy a dar. Josué. Aquí hay unos principios que Dios le dio a Josué. Que nosotros tenemos que imitarlos si queremos prosperar en nuestros caminos. ¿Amén? Déjame cogerlo desde el 5. Acuérdense que Josué fue el sucesor de Moisés, ¿verdad? Ya saben la historia, ¿eh? Josué fue el que quedó en mando del pueblo de Israel. Pero mira lo que le dice el Señor, del verso 5 en adelante. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esto es Dios hablando directamente con Josué. No es que alguien le está predicando a Josué, ni es un profeta llevándole el mensaje a Josué, no es Dios directamente. Y uno dice, bueno, si Dios dijo eso, pues tremendo. Pero mira lo que le dice. Esfuérzate y sé que valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Lo primero que le dice es que se esfuerce, no va a ser fácil. ¿Cuántos llegaron a ver por lo menos la película esta que hicieron en Brasil de Moisés? Buenísima. Pero algo, un detalle que tú tienes que ver, que aunque Dios le prometió a ellos la tierra prometida, ellos pasaron un montón de cosas. Fueron tratados de ser destruidos por otros pueblos antes de llegar a la tierra prometida. Tuvieron que pelear. Y una de las manifestaciones que tuvo el pueblo es que fueron malagradecidos, que desearon volver otra vez para Egipto y comer cebolla, porque eran impacientes. Dejaban de confiar bien fácil en Dios, igual que pasa algunas veces muchos cristianos. Vuelve y dice, verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Quiere decir que iba a tener retos y batallas en el camino antes de llegar a la tierra que fue prometida. Dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni qué. Para que seas qué. Prosperado. ¿En qué? En todas las cosas que emprendas. En todas las cosas que emprenda. Que seas prosperado. Quiere decir que Dios está predicándole aquí a este prosperidad.
Acusen a Dios de que tenía un mensaje de prosperidad entonces. Verso 8. Nunca se apartará de dónde. ¿De dónde? De tu boca. Este libro de la ley. Por eso es bien importante renovar la mente, porque la mente es la que gobierna la boca. Tal como tú piensas, así tú hablas. Hay gente que siempre habla queja. Las cosas están malas. No hay piña. Y otro más negativo dice, yo ni tengo piña. Y eso es que avanza en todo el momento. No, eso no es lo que te enseña la Escritura. Lo que no se debe apartar de tu boca es la palabra de Dios. No importa la circunstancia que te rodea. El médico puede decir cualquier cosa, pero la palabra dice otra. Las circunstancias pueden decir algo, pero la palabra dice lo que tiene que ser. ¿Hello? Las circunstancias pueden ser negativas, pero tú la puedes cambiar usando lo que Jesús usó, la palabra. No se aparte de tu boca. Este es el libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en Netflix. ¿Eso es lo que dice ahí? Hay gente que tiene tiempo, 2 y 3 horas, para sentarse a ver la Netflix, ver películas, pero no tiene ni 15 minutos para estudiar las Escrituras. Por eso es que las cosas te salen como salen. Por eso es que nunca tienes fe para permanecer firme cuando viene la adversidad. Porque podrás estar lleno de televisión, pero estás enclenque, como decía mi madre. Gillío en el espíritu. Porque el espíritu no se alimenta con televisión, sino de toda palabra que sale de la boca, ¿de quién? De Dios. De Dios. Y de la abundancia del corazón. Yo sé lo que hay en tu corazón cuando estás en crisis. Cuando sales del cuarto corriendo porque sonó el teléfono y te dejaste el dedo chiquito en la puerta. ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿Qué es lo que sale por tu boca? ¿Una alabanza? ¿Una? ¿Un majayo panta? Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás que prosperar ¿qué? Tu camino y todo te saldrá bien. Dios te dice los principios. Nosotros somos los que fallamos. Nosotros somos los que fallamos. A mí todo me sale mal. Hay que buscar por qué. ¿En qué tú pasas tu tiempo? Silencio. Que están durmiendo los nardos y la vena. En verso 9, y terminamos ya mismo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahí te da los principios para poder prosperar en la vida. Algunas veces nosotros vemos gente que ha llegado a unos niveles tremendos de prosperidad y de pero gente que se esforzaron. ¿Hello? Mire el coronel, ¿cómo se llama él? Sander. Cuando ya tenía casi 80 y pico de años o 70 y pico de años, ahí fue que él empezó había fracasado en un montón de cosas. La mujer lo había dejado, bueno, en bancarrota completamente.
Y se puso ahí a freír pollitos y a venderlo por el vecindario. Y hasta que se inventó la receta. Y con todo eso, con tu receta, empezó y se le quemaba. Entonces empezó a calcularle cuánto tiempo debería de ponerlo y mira, de noche a la mañana, en todas partes que tú te metes hay Kentucky, ¿sí o no? Mire, yo viajé a México a Eterna Primavera, ¿cómo le llaman a eso? Bueno. Y lo primero que yo dije, ¿dónde hay un Kentucky? Lo dije por decirlo, a ver, mira, y apareció uno. Y fui allí, no sabía igual, porque los mexicanos lo dijeron un poquito menos. Pero bueno, yo creo que Kentucky debe enviarme a mí algo por tantos anuncios que yo. Sí, porque ¿cómo? Anuncios que no me han pagado, entonces en mi mensaje aparece mucho eso, ¿no? Puede ser. Terminamos con esto. Palabra de Salmo 1, vamos, Salmo 1. ¿Cuántos están aprendiendo algo en esta mañana? Y todavía no hemos entrado en el meollo del meollo. Del meollo. Es profundo eso, ¿viste? No, muchachos. Tú no lo vas a oír así en cualquier lugar. Llegamos. Verso 1, capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de quién? De malos. Ni estuvo en caminos de qué? De pecadores. Ni en silla de bochincheros se ha sentado. Eso es lo que hay que decir escarnecedores. Oye, no es cine. No es el cine. Usted puede convertir ese asiento donde usted está sentado ahora en una silla de encarnecedores. Si se pone a bochinchar del hermano y del pastor. Ok. Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Vamos a cambiarlo. Sino que en la palabra de Dios está ¿qué? Su delicia. Y en su ley medita de día. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Esos que están en contra de la prosperidad deben coger todos esos, y yo te he citado varios nada más, todos y borrarlos de la Biblia. Yo estoy consciente de que hay mucha gente que ha llevado el tema de prosperidad y han engañado a mucha gente usando métodos que no son bíblicos, como pastar, sellar palabras, acompañar tu oración con una ofrenda. Todas esas cosas no son bíblicas. Las promesas de Dios no están condicionadas a que tú des un dinero para que Él las cumpla. Él las cumple por su integridad y cuando tú le crees. Si no le crees, ahora, como le dije ahorita, yo no puedo botar el niño juntamente con el agua sucia. Boto el agua sucia y me quedo con el niño. Y la Escritura tiene mucho que decir en cuanto a que tú prosperes en todos tus caminos. Él es el que da el poder de hacer la riqueza. Y después, porque ya se me termina el tiempo, pero tenemos muchas escrituras que debemos estudiar. ¿Cuántos quieren seguir estudiando eso? Ahora, si usted está aquí en esta mañana y usted tiene un espíritu macetoide, por favor, pase al frente, que queremos queremos exorcitarlo para que usted sea libre. Sí, porque existe lo que existe, un demonio de pobreza que quisiera ver a uno peludo y pelado. Pero Dios te quiere bendecir. Y ya te ha bendecido con toda bendición espiritual. Amén. Vamos a estar puestos de pie. Para que se estire ahí.
Gracias, Señor. En esta mañana, si tú tienes alguna necesidad, queremos orar por ti. Si tienes necesidad de salud, queremos orar por ti. Vamos a sacar un momentito para eso. Mita, pásate por aquí que vamos a orar por ti para que cuando te vayas a hacer ese examen todo salga bien. Amén. ¿Habrá alguna otra persona? Ok, extiende su mano hacia acá. Dame tu mano, lindo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu poder, por tu bondad. En el nombre de Jesús, yo me pongo de acuerdo con tu sierva de que cuando hagan esos exámenes todo sale bien en el nombre de Jesús. Y yo declaro salud desde la cabeza hasta los pies. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro sanador. Gracias, Padre. Amén. Be blessed. ¿Quién? Ajá. A Solmita. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, glorifícate. En el nombre de Jesús. Yo hablo salud desde la cabeza hasta los pies. Glorifícate de una manera extraordinaria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Lo creo en el nombre de Jesús. Me pongo de acuerdo con ella. Gracias, Padre. Be blessed. Le quedé de gratis. ¿Quién fue que dirigió? Busquen una limusina y mándenla a buscar. ¿La qué? ¿Dónde venden bates de béisbol? No es que voy a jugar, no te cojas miedo. Wiki. Héctor, estamos transmitiendo todavía. Sí, quiero aprovechar y orar también por las personas que nos están viendo en este momento. Si usted tiene algún síntoma o algún diagnóstico que el médico le haya dicho, la palabra de Dios no retorna atrás vacía y no tiene límite de tiempo y espacio. Así que los hermanos van a extender las manos también hacia la cámara y usted donde tenga su dolencia, usted pone su mano. Y en el día de hoy usted va a recibir la sanidad que le corresponde. Padre amado, cada persona que ha estado viéndonos en esta hora, Señor, tu palabra nunca retorna atrás vacía. Enviamos la palabra de sanidad. Reprendemos todo espíritu de enfermedad de sus cuerpos en esta hora, Padre amado, y creemos que el Espíritu Santo es el que desde la cabeza hasta a los pies, Señor, derrama esa virtud, Señor, sanando, restaurando, vivificando sus cuerpos en el poderoso nombre de Jesús. Y aquellos que estén atormentados en esta hora con preocupación, depresión, ansiedad, recibe tu paz ahora en el poderoso nombre de Jesús, de quien somos, a quien servimos y a quien adoramos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Así es que muchas gracias por su sintonía. Los esperamos en la programación de la semana de lunes a miércoles. Estamos desde las 7 de la noche, de 7 a 8, ministrando palabra de vida. Los jueves y los domingos estamos aquí, es bienvenido. Así es que nos despedimos en esta hora. Son todos bendecidos. Amén. La pastora tiene un anuncio. Gloria a Dios. ¿Se pueden sentar un momentito? La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD, desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD.
Si este ministerio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que te hagas un colaborador con una ofrenda mensual para continuar bendiciendo a otros con un mensaje de fe y esperanza. Juntos seremos de bendición a otros. A cambio recibirás literatura y mensajes que enriquecerán tu vida espiritual. No pierdas la oportunidad de ser una bendición a otros a través de nuestro ministerio. Dios te recompensará. Bendiciones.